En el corazón de Jalisco, un manto de incertidumbre cubrió la ciudad de Guadalajara cuando Jaime Barrera Rodríguez, reconocido periodista y conductor de Televisa, desapareció en circunstancias misteriosas. Todo comenzó el lunes por la tarde, cuando Barrera salió de las instalaciones de la emisora donde trabajaba. Nadie podía imaginar lo que sucedería a continuación. El sol se ocultaba en el horizonte cuando Barrera se dirigía hacia su vehículo, ajeno al peligro que acechaba en las sombras. De repente, un grupo de tres o cuatro individuos, según testigos, lo abordó de manera violenta. Uno de ellos portaba un arma larga, y en cuestión de segundos, el periodista fue privado de su libertad. La noticia se propagó rápidamente, generando una ola de preocupación y solidaridad. Colegas del gremio periodístico, amigos, y familiares se unieron en una búsqueda desesperada. La Plaza Liberación de Guadalajara se convirtió en un símbolo de esperanza, con más de 200 personas clamando por la pronta aparición de Barrera. La incertidumbre se apoderó de todos, mientras la interrogante sobre el paradero del periodista permanecía sin respuesta. Sin embargo, la luz al final del túnel finalmente brilló cuando, después de más de 24 horas de angustia, Barrera fue hallado con vida en una operación de rescate llevada a cabo por la Guardia Nacional en la región de Magdalena. El alivio inundó las redes sociales cuando la hija del periodista, Itzul Barrera, anunció la noticia con un mensaje emotivo. Imágenes de Barrera reunido con su familia circularon, mostrando al profesional vistiendo un traje, un símbolo de su regreso a la libertad. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Quiénes fueron los responsables de este acto atroz? ¿Cuál fue el motivo detrás de la privación de la libertad de Barrera? A medida que las autoridades continúan con las investigaciones, la sociedad espera respuestas y justicia. El caso de Jaime Barrera Rodríguez no solo destaca los peligros que enfrentan los periodistas en México, sino también la solidaridad y la determinación de una comunidad unida en exigir seguridad y protección para aquellos que buscan la verdad en medio de la oscuridad.